¿Qué tal, señor? Bienvenidos a una entrega más para mi canal. Mientras que todo te invito a que te suscribas aquí debajo del botecito rojo. Y si quieres seguir participando por lo que es un pergamino, en esta ocasión son tres. Solamente suscríbete para que puedas tener uno. Y participa solamente suscribiéndote aquí debajo y apoyando un canal que te dejaré en la descripción. Así que vamos con el video y vamos allá. Bueno, mi gente, en esta ocasión te vengo a traer una información que yo sé que te va a encantar. Lo que es una información que se está rumorando ahora mismo de que iban a eliminar lo que era Free Fire completo de toda la plataforma. Pero se anda rumorando tan en que sí y en que no. Pero todo eso es mentira. La cosa es de que van a traerle un parche. Ya que hay muchos hackers, lo que es en el juego está lleno totalmente, completamente de hackers. Le van a traer un nuevo parche para el juego. Apunten la fecha de que era disque el 29 de mayo, pero como ya hoy estamos a 30, no ha pasado nada todavía. Y me pude dar cuenta de que era aquí en anuncio, la cual dice dónde es la sesión, nueva versión. Ok, la nueva versión será oficialmente lanzada este 3 de junio. Hemos preparado, inclusive con... Ya cabrón, hable bien. Increíble contenido de acuerdo con tus comentarios y peticiones. O sea, ya eso se viene tratando todos los hackers que hay en el juego totalmente completo. Y en esta ocasión será traída este 3 de junio. Y van a venir muchas cosas más, lo que es duelo de cuadra en clasificatoria, temporada 1. Viene lo que es una nueva arma, viene también lo que es habilidad, intercambio de habilidades activa. Viene también un nuevo personaje, la cual se llama Wolfram. Así que tienen que estar pendientes. Ya que van a eliminar el juego totalmente, ya que eso es como quien dice ya mentira, porque yo no creo nada de eso. Vayan allá, tenemos que ir todos a juntarnos, todos, y comentar en el juego, o sea, abajo. O sea, ustedes cuando entran actualizados de que el día del juego, dejen su comentario y vayan todos, comenten para que pongan ese parche rápido. Porque ya hasta ahora mismo no están jugando casi nada en clasificatoria, ya que hay muchos hackers. Y de cualquier manera te pueden matar, en cualquier lado aparece un hacker. En todas las partidas aparece un hacker, y yo espero que este parche sea fuerte, loco, que dé durísimo y saque todos esos hackers que andan en el juego ahora mismo. Así que estén pendientes también lo que era solucionar la fecha, o sea, la fecha incorrecta del juego. Solamente tienen que esperar la nueva actualización, la cual llega este 3 de junio. Pensaba que era este 30, pero como hoy digo, este 29, hoy estamos a 30, no ha pasado nada aún. Pero esperemos este 3 de junio a ver qué tal pasa. Yo espero que les haya encantado, sigan participando por lo que es el pergamino. Nos vemos en un próximo video. Participen, comenten, apoyen y suscríbanse. Así que nos vemos en un próximo video y bye.